Están los tres fuera de categoría. 102.
empresa de hotelera de Quillero. Thank you.
Esa vida. 90. Y tenía de que hay que se siente. La equina portuguesa tiene que tener 50 y 50. De blanco o de color lipocromo y de melanina. Y estos pájaros están prácticamente en el 80% melánico. O sea, salta blanco estos pájaros. Sí, totalmente. Pero todos estos pájaros están. Esos sí que melanico son todos blancos. ¿Y dónde tiene el papel mosaico en el lipocromo? ¿Lo tiene? ¿Cómo voy a mantener en lo que voy a curar y los pájaros que todavía están fuera de categoría se van a tener que ir? O sea, no puedo cambiar ahora lo último porque es una locura y aparte yo me mantengo dentro de mi padrón de jugamiento y lo que nos marca la ONU. Y los pájaros, si no tienen la mitad del hipocromo, no están dentro de la categoría, la loquina. Realmente si alguno de los jugadores es realmente así. Y hay que jugarlo así. Yo sé que el trabajo de un año y todo, porque yo también soy criador, pero y digo, lamentablemente.
65, pero digo, pero 55, pero digo, es mitad por mitad, y en realidad es muerto. Estos pájaros no van a ir al campeonato abierto, ¿eh? No, no me acuerdo, ¿no? Paula 101, el Conce. Bravo. Bravo, 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 bravo. El gran campeón de foro y postura de pluma lisa de oso japonés. Bravo, bravo, bravo. Gran campeón, ¿cierto? Canario de diseño. El criador. Campeón. Serie rizada. Es el Padovano. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oh. Porque acá pasaron uno a campeón de serie con 89. Correcto. ¿Qué hago sin consignado? Thank you.